Buenas, bienvenidos a soñar con punto online. Bien, hoy me toca hablar sobre soñar con sandía. Soñar con frutas es bastante común. Pueden traer signos de esperanza, dinero, felicidad, pero también pueden ser un signo para que puedas prevenir enfermedades o dedicar más tiempo al ocio, la familia, los hijos o el trabajo. La sandía es una fruta deliciosa de la familia de las cucurbitáceas. Generalmente traen buenos augurios para aquellos que sueñan con ellas. En general asociado con la fertilidad y la sexualidad. ¿Cuál sería el significado psicoanálisis de soñar con sandía? Soñar con sandías no es que sea un sueño premonitorio de felicidad, sino que indica que estás en el mejor momento para conseguirla. La felicidad, el éxito, el bienestar están implícitas en los sueños con sandías. Porque al igual que el melón, la sandía es símbolo de fertilidad y prosperidad. Una fertilidad o fecundidad que no entendemos en el sentido habitual de maternidad, sino en el sentido de creatividad. Y ahora es el momento de sacar adelante tus proyectos según este sueño. Miren, entonces, ¿qué significa soñar con sandía? Cuando ves una sandía en tu sueño, significa que grandes y fuertes emociones están a punto de suceder en tu vida. Puede ser que un viaje con el que siempre has soñado o incluso uno que nunca has imaginado esté en camino. Este sueño simboliza un periodo de descubrimientos y novedades, de sensaciones diferentes y de experiencias transformadas, no solo en tu vida, sino también en la de las personas que te rodean. Bien, ahora qué significa soñar con comer sandía? Soñar con comer una sandía es una gran señal. Significa satisfacción instantánea y memorable y experiencias sexuales agradables como nunca antes la habías tenido. Sin embargo, como todo lo que tiene que ver con las interpretaciones de los sueños, si te comes esta sandía compartiéndola con alguien más, el sueño simplemente significa que estás abierto a hacer nuevas amistades. Bien, ahora qué significa soñar con sandías partidas? Si dejas que una sandía caiga y se parte en tu sueño, esto podría ser una señal de terquedad. No estás retorciendo el brazo en muchos momentos de tu vida. A ninguno de nosotros nos gusta estar equivocados, pero hay una diferencia entre que nos guste estar equivocados y estar realmente equivocados. Si nunca admites que has cometido un error o un fracaso, esto no solo hará que la coexistencia e incluso su empleabilidad sea difícil o debilitada, sino que también tendrán consecuencias directas o indirectas en tu vida y en el logro de tus objetivos. Bien, y para acabar, ¿qué significa soñar con sandías gigantes? Si tuviste un sueño con sandía gigante, entonces ciertamente es motivo de gran alegría, porque al fin este tipo de sueño remite a un buen presagio. Debes tener muy en cuenta que si en tu sueño has visto una sandía enorme, entonces eso es una señal de que vivirás fuertes emociones y gozarás de momentos que te harán felicidad real y sin igual. Así que es el momento de hacer ese viaje que tanto has planeado por tanto tiempo. Y si lo haces con tus amigos, familiares, más cercanos, tu felicidad aumentará. Bien, ya sabes lo que significa soñar con sandía. Si te ha pasado, ponlo en los comentarios, te ayudamos a buscar una interpretación. Y no olvides suscribirte para estar atento a todos los podcasts que subimos cada día. Muchas gracias por escucharnos, un fuerte abrazo.